Gracias, chicos. También tenemos información meteorológica. Arrancamos este sábado con 25 grados, cielo parcialmente soleado. Una jornada muy bochornosa, pero durante la tarde incrementa. La temperatura se eleva hasta los 37 grados, dominando este ambiente muy caluroso. Manténgase muy bien hidratado. Esta noche la concluimos con pocas nubes, viento y 29 grados de temperatura. Pero yo regreso y le platico los detalles aquí en Telediario. Acompañarlos en esta mañana de sábado, nuevamente fin de semana y por supuesto con el reporte meteorológico. ¿Qué es lo que sucede a lo largo del territorio mexicano? Precipitaciones que dominan a lo largo de la Sierra Madre Occidental hacia puntos del centro, sur y sureste asociado por una onda tropical. Hacia puntos del noreste domina un sistema de alta presión y con ello se mantienen las altas temperaturas. Esta mañana arrancamos con 25 grados, agradable, cielo parcialmente soleado. Nos espera una jornada muy bochornosa. Durante esta tarde incrementa la temperatura, se eleva hasta los 37 grados, dominando este ambiente muy caluroso para que se mantenga muy bien hidratado. También protector solar si tiene actividades al aire libre. Esta noche la concluimos con algunas nubes, viento y 29 grados de temperatura. Para este domingo, todavía dominando el ambiente muy caluroso, mínima de 24, máxima de los 37 grados. Y así le damos el paso a este inicio de semana con este ambiente bochornoso, temperaturas que se elevan hasta los 36 grados. No se descarta alguna lluvia muy ligera en un 20%. Que incrementa para este próximo martes hasta un 40% de manera ocasional, mínima de 24, máxima a los 36 grados. Nuevamente para este miércoles disminuye ese potencial de lluvia solamente en un 20%, mínima de 25, máxima a los 35 grados. Y nuevamente para este próximo jueves, las máximas alcanzando hasta los 37 grados. Así que ya sabe, en esta próxima semana prepararnos ante estas altas temperaturas, alguna gorra, lentes de sol también es muy importante al salir de casa. Este sábado hacia el norte del estado también predomina el ambiente muy caluroso, cielo soleado, temperaturas agradables, sobre todo en la mañana, 23, 25 grados y las máximas que se elevan desde los 38, incluso hasta los 40 grados en caso de Anáhuac. Linares, mínima de 24, máxima a los 37 grados, cielo parcialmente soleado, también jornada muy calurosa y bochornosa que se extiende durante los próximos días. Lunes, ese potencial de lluvias en un 30% para que lo considere. Hacia el resto del estado de Nuevo León, también cielo soleado, también ambiente bochornoso, temperaturas mínimas de 24 grados y las máximas de los 37 hasta los 38 grados. Destacamos Galeana, Doctor Arroyo, con esta mañana fresca de 15, 17 grados y la máxima entre los 31 hasta los 32 grados. En caso de Sabinas Hidalgo, después de esta mañana agradable de 24 grados, se eleva la temperatura hasta los 38 grados, dominando este ambiente caluroso y bochornoso también para este domingo, lunes, martes, que se elevan las temperaturas hasta los 38 grados. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna creciente y entra este próximo lunes 12 de agosto a las 9 horas con 18 minutos. Es el reporte del tiempo. Continuamos con más aquí en Telediario. Así es, Pam, y es que tenemos 24 grados, pero ¿cómo pinta este sabadito? Jackie, buen día. Buenos días, Dani, ¿cómo te va? Así es, agradable el momento, pero nos espera una jornada calurosa y bochornosa, 37 grados, como vemos en pantalla, cielo parcialmente soleado, manténgase hidratado, si tiene actividades al aire libre, pues favorable para disfrutar en familia, en amigos. Esta noche 29 grados, Dani, y así se mantiene la próxima semana, aunque alguna lluvia se puede estar reportando a mitad de semana, pero más adelante le platico los detalles. Perfecto, gracias, Jackie. Gracias, buenos días. Iniciamos. ¿Cómo están? Ya estoy de regreso con más información meteorológica para que lo vaya considerando en sus planes, sobre todo en este fin de semana. Le platico lo relevante a nivel del país, precipitaciones que dominan hacia puntos de lo largo de la Sierra Madre Occidental, hacia puntos del centro, sur y sureste asociado por una onda tropical, hacia puntos del noreste domina un sistema de alta presión y con ello generando altas temperaturas en las próximas horas. Monterrey, arrancamos esta mañana con 25 grados, agradable, el cielo parcialmente soleado, ambiente muy bochornoso. Durante esta tarde incrementa la temperatura, se eleva hasta los 37 grados, muy caluroso, también para que se mantenga muy bien hidratado, protector solar si sale de casa, si tiene actividades al aire libre. Esta noche la concluimos con algunas nubes, viento y 29 grados de temperatura. Para este domingo concluimos este fin de semana con 37 grados, todavía domina este ambiente muy caluroso y así le damos el paso a este inicio de semana con estas altas temperaturas, mínimas de 24, máxima a los 36 grados. No se descarta alguna lluvia muy ligera en un 20%,
30%, que esto incrementa para este próximo martes hasta un 40% para que lo vaya considerando en sus planes. Es de manera ocasional, la máxima alcanzando los 36 grados y esto continúa durante el miércoles, pero ya disminuye en un 20%. Estas precipitaciones, mínima de 25, máxima los 35 grados y todavía se torna caluroso para este jueves, mínima de 25, máxima los 37 grados. Nos espera una semana muy bochornosa para que se mantenga muy bien hidratado, protector solar, alguna gorra, lentes de sol al salir de casa. Este sábado hacia el norte del estado, cielo soleado, también ambiente muy caluroso y bochornoso, temperaturas agradables tempranito, 23, 25 grados y las máximas que se elevan desde los 38, incluso hasta los 40 grados en caso de Anáhuac. Linares, después de esta mañana de 24 grados, la máxima alcanza los 37 durante esta tarde, el cielo parcialmente soleado y estas altas temperaturas continúan durante los próximos días. En este arranque de semana, en este lunes, se abre un potencial de lluvias en un 30%. Hacia el resto del estado de Nuevo León, cielo soleado, también muy caluroso, bochornoso también, mínimas de 24 grados y las máximas que se elevan desde los 37, 38 grados. Pero destacamos Galeana y Doctor Arroyo con esta mañana fresca, 15, 17 grados y la máxima entre los 31 y los 32 grados. Hacia puntos de Sabinas, Hidalgo, mínima de 24, máxima los 38 grados. También una jornada bochornosa, muy calurosa, cielo soleado y estas altas temperaturas se extienden para la próxima semana. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna creciente y entra el próximo lunes 12 de agosto a las 9 horas con 18 minutos. Es el reporte del tiempo. Continuamos con más aquí en Telediario. Gracias, Rubén. También tenemos información meteorológica, 26 grados al momento al sur de Monterrey, pero nos espera una tarde muy calurosa y bochornosa, 37 grados. Manténgase muy bien hidratado, protector solar si tiene actividades al aire libre. Concluimos la jornada con algunas nubes, viento y 29 grados de temperatura, pero yo regreso y le platico los detalles aquí en Telediario. Buenos días, qué bueno que sigue con nosotros aquí en Telediario y por supuesto prepararnos con el reporte meteorológico. ¿Qué es lo que sucede a lo largo del territorio mexicano? Precipitaciones que dominan a lo largo de la Sierra Madre Occidental hacia puntos del centro, sur y sureste y esto asociado por una onda tropical. Hacia puntos del noreste dominan las altas presiones y con ello generando altas temperaturas en las próximas horas. Y esto en Monterrey arrancamos esta mañana agradable, 25 grados, cielo parcialmente soleado. Nos espera una jornada muy bochornosa, pero durante la tarde incrementa la temperatura se eleva hasta los 37 grados, dominando este ambiente muy caluroso, condiciones de cielo parcialmente soleado, manténgase muy bien hidratado, si tiene actividades al aire libre, alguna gorra, lentes de sol, esta noche lo concluimos con algunas nubes, viento y 29 grados de temperatura. Para este domingo concluimos este fin de semana con 37 grados, ambiente muy caluroso, que esto también continúa durante este lunes, mínima de 24, máxima los 36 grados, también el ambiente bochornoso dominando, alguna lluvia muy ligera se puede estar reportando en un 20%, que esto incrementa para este próximo martes en un 40%, es de manera ocasional, mínima de 24, máxima los 36 grados. Miércoles ya disminuye ese potencial de lluvias, pero no se descarta en un 20%, 35 grados. Y para este jueves alcanza la máxima los 37 grados. También un ambiente muy bochornoso y caluroso para que se mantenga muy bien hidratado la próxima semana. Ya sabe las recomendaciones. Protector solar también es muy importante. Hacia el norte del estado de Nuevo León, también una jornada calurosa y bochornosa. Esta mañana agradable, 23, 25 grados y las máximas que se tornan entre los 38, incluso 40 grados para Anáhuac. Linares, después de esta mañana agradable de 24 grados, la máxima alcanza los 37 para esta tarde, condiciones de cielo parcialmente soleado y estas altas temperaturas se extienden durante la próxima semana. En este lunes se abre un potencial de lluvias en un 30%. Para que lo considere, hacia el resto del estado de Nuevo León, cielo soleado, también ambiente muy caluroso y bochornoso, temperaturas mínimas de 24 grados, las máximas alcanzan entre los 37, 38 grados. Destacamos Galeana, Doctor Arroyo, con esta mañana fresca de 17, 15 grados y las máximas entre los 31 hasta los 32 grados. Sabinas, Hidalgo, mínima de 24, máxima los 38 grados. Cielo soleado también, ambiente muy bochornoso, que esto continúa durante las próximas jornadas. Y en cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna creciente y entra este próximo lunes, 12 de agosto a las 9 horas con 18 minutos. Es el reporte del tiempo. Continuamos con más aquí en Telediario.
Gracias, Pam. Muy buenos días. Así es, también tenemos información meteorológica, 27 grados al sur de Monterrey al momento, pero nos espera una tarde muy calurosa y bochornosa, 37 grados, cielo parcialmente soleado, manténgase muy bien hidratado, alguna gorra, lentes de sol si sale de casa. Esta noche la concluimos con pocas nubes, viento y 29 grados de temperatura, pero yo regreso y le platico los detalles aquí en Telediario. Muy buenos días, qué gusto acompañarlos en esta última hora de Telediario y por supuesto prepararnos con el reporte meteorológico. ¿Qué es lo que sucede a lo largo del territorio mexicano? Precipitaciones que dominan a lo largo de la Sierra Madre Occidental hacia puntos del centro, sur, sureste, asociado por una onda tropical. Hacia puntos del noreste dominan las altas presiones y con ello generando altas temperaturas. En Monterrey arrancamos con esta mañana agradable, 25 grados, cielo parcialmente soleado, una jornada muy bochornosa. Durante esta tarde incrementa la temperatura, se eleva hasta los 37 grados, ambiente muy caluroso para que se mantenga muy bien hidratado, alguna gorra, lentes de sol si tiene actividades al aire libre. Esta noche la concluimos con algunas nubes, viento y 29 grados de temperatura. Para este domingo concluimos este fin de semana con 37 grados, un ambiente muy caluroso, y así le damos el paso a este inicio de semana con 36 grados, alguna lluvia muy ligera, no se descarta en un 20%, que eso incrementa para este próximo martes hasta un 40% de manera ocasional, mínima de 24, máxima los 36 grados. Nuevamente para el miércoles continúa, pero ya disminuye en un 20%, mínima de 25, máxima los 35 grados. Para este jueves continúan las altas temperaturas, 37 grados, ambiente bochornoso y caluroso. La sensación térmica puede ser superior a estas altas temperaturas, así que hay que estar muy bien preparado. Hacia el norte del estado de Nuevo León, condiciones de cielo parcialmente soleado, también ambiente muy caluroso después de esta mañana agradable. Las máximas se tornan entre los 38, incluso 40 grados en caso de Anáhuac. Linares, mínima de 24, máxima los 37 grados, cielo parcialmente soleado, también caluroso para los próximos días. En este arranque de semana, en este lunes, alguna lluvia en un 30% se puede estar reportando hacia el resto del estado de Nuevo León. Cielo parcialmente soleado, también ambiente caluroso durante esta tarde de 37, 38 grados, pero destacamos Galeana y Doctor Arroyo con esta mañana fresca de 15, 17 grados y las máximas entre los 31 hasta los 32 grados. También en caso de Sabinas, Hidalgo, se torna caluroso para esta tarde, 38 grados. Muy bochornoso el ambiente que se extiende para las próximas jornadas. Y en cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna creciente y entra este próximo lunes, 12 de agosto, a las 9 horas con 18 minutos. Es el reporte del tiempo. Continuamos con más aquí en Telediario. ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto acompañarlos en esta mañana de sábado, fin de semana y por supuesto con el reporte meteorológico. ¿Qué es lo que sucede a lo largo del territorio mexicano? Precipitaciones que dominan a lo largo de la Sierra Madre Occidental hacia el centro, sur, sureste, asociado por una onda tropical. Hacia puntos de la región noreste dominan las altas presiones y con ello generando altas temperaturas en las próximas horas. También tenemos vigilancia tropical en el Pacífico, tenemos un 30% de desarrollo que se forme un posible ciclón tropical, ya les estaremos informando y hay que estar muy al pendiente por supuesto de la información. En la Ciudad de México, mínima de 14, máxima los 24 grados, cielo parcialmente nublado, chubascos y tormenta ocasional durante esta tarde en un 60%, que esto se extiende durante las próximas jornadas. En Monterrey, mínima de 25, máxima que se eleva hasta los 37 grados, cielo parcialmente soleado, ambiente muy caluroso, manténgase muy bien hidratado porque estas altas temperaturas dominan en los próximos días. Guadalajara, mínima de 17, máxima los 28 grados, cielo parcialmente soleado, chubascos y tormenta ocasional en un 20%, que esto incrementa durante el domingo y lunes hasta un 50%. Hacia otros puntos, Reynosa, Matamoros, muy caluroso de 37 a 38 grados, también en caso de San Fernando, Ciudad Victoria, 33 en caso de Tampico, San Luis Potosí, cielo soleado, 25 grados, 37 para Linares y caliente en caso de Nuevo Laredo. Puebla, mínima de 13, máxima los 24 grados, cielo mayormente nublado, con lluvia o chubascos en un 60%, y estas precipitaciones dominan durante este domingo y lunes de un 50 hasta un 60%. En caso de León, mínima de 16, máxima los 28 grados, condiciones de cielo parcialmente soleado, al menos en esta jornada no se reportan precipitaciones, pero se abre un potencial de lluvias para el día de mañana domingo, lunes de un 50 hasta un 60%. Hacia otros puntos donde también las lluvias se hacen presentes, Cuernavaca, 29 grados, Jalapa 24, 26 en caso de Querétaro, Poza Rica 32, en caso de Veracruz, cielo mayormente nublado, la máxima alcanza los 30 grados. Este es el reporte del tiempo, continuamos con más. Señor Escobedo, también tenemos información meteorológica esta tarde dominando el ambiente caluroso, 37 grados, y tiene actividades al aire libre, manténgase muy bien hidratado, protector solar es muy importante. Esta noche la concluimos con pocas nubes, viento y 27 grados de temperatura, pero yo regreso y le platico los detalles aquí en Telediario. ¿Cómo están? ¿Qué gusto?
gusto acompañarlos en esta tarde de sábado nuevamente, fin de semana y por supuesto con el reporte meteorológico. ¿Qué es lo que sucede a lo largo del territorio mexicano? Precipitaciones que dominan a lo largo de la Sierra Madre Occidental hacia puntos del centro, sur y sureste, asociado por una onda tropical. Hacia la región noreste dominan las altas presiones y con ello generando altas temperaturas en las próximas horas. Y esto lo presenciamos durante esta tarde con esos 36 grados, cielo parcialmente soleado, ambiente muy caluroso. Manténgase muy bien hidratado. Si tiene actividades al aire libre, alguna gorra, lentes de sol es muy importante. Esta noche la concluimos con un cielo parcialmente nublado y 27 grados de temperatura. Para este domingo concluimos este fin de semana con 37 grados, ambiente muy caluroso, y así le damos el paso a este inicio de semana con mínima de 24, máxima a los 36 grados. No se descarta alguna lluvia muy ligera en un 20%, que esto incrementa para este próximo martes hasta un 40% de manera ocasional, mínima de 24, máxima a los 36 grados. Para el miércoles nuevamente disminuye ese potencial de lluvias en un 20%, mínima de 25, máxima a los 35 grados. La sensación térmica puede ser superior a estas altas temperaturas por este ambiente bochornoso, para que lo consideren sus planes. El jueves mínima de 25, máxima a los 37 grados. Sabina Hidalgo, mínima de 24, máxima a los 38 grados. Cielo soleado, ambiente muy bochornoso que se extiende durante las próximas jornadas, temperaturas alcanzando hasta los 38 grados. Hacia el resto del estado de Nuevo León, condiciones de cielo parcialmente soleado, también ambiente muy caluroso después de esta mañana agradable. Las máximas remontan desde los 37, incluso hasta los 40 grados. También en el caso de Linares, mínima de 24, máxima a los 37 grados. Condiciones de cielo parcialmente soleado, también dominando este ambiente bochornoso para los próximos días. En este lunes se abre un potencial de lluvias en un 30%, pero es de manera ocasional. Y en cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna creciente y entra este próximo lunes 12 de agosto a las 9 horas con 18 minutos. Es el reporte del tiempo. Continuamos con más aquí en Telediario.